Hace muy poquito tiempo escuché por ahí que para lograr algo, lo que sea, en la vida, hay que visualizarse lográndolo, haciéndolo. Entonces, como ahora estoy entrenando de nuevo, después de casi tres años, me acabo de visualizar en algo, que es terminar la maratón de Buenos Aires, que seguramente sea en octubre del año 2020. Es una meta dificilísima, es una locura, pero me visualicé terminándola y voy a trabajar en torno a lograr exactamente eso. Muchas personas me van a decir en este tiempo, no lo vas a lograr, no podés hacerlo, escuchame Cementerio de Canelones, sos un gordo, dejate de joder. ¿Lo saben qué? Esa va a ser mi nafta, ese va a ser mi combustible para lograrlo. Y voy a trabajar, y cada vez que alguien me diga, no, no podés hacerlo, voy a trabajar más fuerte. ¿Y saben qué? Al final del día, voy a demostrar con acciones lo que todas las personas con palabras dicen que no se puede. Y lo voy a lograr, y lo voy a hacer, y voy a trabajar para eso. Y si fallo, fallo. Y si no lo logro, no lo logro. Pero ni siquiera está en mi cabeza no lograr hacer eso. ¿Sí? Y todas las personas que en este momento digan, no, yo no puedo hacer eso, pero dentro suyo quieran hacerlo, mentalícense. Y si se ven en esa imagen, hagámoslo juntos. Díganme en qué andan. Juntémonos a correr si quieren. Voy a empezar tratando de hacer todos los días la mayor distancia posible, por debajo de los 6 minutos. ¿Y saben qué? Hoy puedo hacer solamente 2 kilómetros 200 a esa velocidad. Y muerto. Pero ¿saben qué? No importa. Lo voy a lograr igual. Lo voy a hacer igual. Y en abril voy a volver a hacer un 10K. Voy a volver a correr una carrera de 10 kilómetros. Y si es posible, por debajo de la hora. Ya no pienso en lo que fue. En que alguna vez lo hice en 45. Ya no me importa. Ya quedamos en que voy a hacer esto, y lo voy a hacer, y voy a trabajar para hacerlo, y voy a sacrificarme como sea necesario para lograrlo, ¿sí? Nada, nadie, de ninguna manera, me voy a detener. No va a haber forma de que me detenga. Y mi tobillo y mi pie cada día están mejor. Y mientras más bajo de peso, mi tobillo molesta menos, y mi pie molesta menos. Igual, voy a trabajar muchísimo en estirarlo, en ponerle hielo seguido, en tenerlo 10 puntos, en mejorarlo todo lo posible. Entonces, eso no se va a convertir en un problema. Y como les dije, todos aquellos no se puede, no vas a lograrlo. Vos, gordo, ¿qué miércoles vas a hacer? Van a ser mi combustible. Y todo lo que ustedes me digan de, vamos que vos podés, vamos, lo vas a lograr, vamos, lo vas a hacer, van a ser mi fuerza. Y todos esos espíritus de todos aquellos que sí creen en mí, los voy a llevar a esa meta. Y si quieren, y si pueden, y si sienten que sacrificándose también pueden lograrlo, vayan a cruzar la meta conmigo. Háganlo. Si no están en Argentina, en otro lugar, lógrenlo. Y esta actitud no solo sirve para salir a correr o para salir a ejercitarse. Esta actitud sirve para todo en la vida. ¿Ustedes quieren ser los mejores en un lenguaje de programación? Visualícense siéndolo. Y a partir de ahí planeen, sacrifíquense, mátense por ese objetivo. Lógrenlo, a pesar de lo que sea. Como sea, como dé lugar, háganlo. No se queden en excusas. Porque quienes se quedan en excusas son esos que después le van a ir a decir, no, esto no lo pueden hacer. Así que, hagámoslo, no pongamos más excusas y vamos a correrlo. En mi caso, correr esa maratón de acá un año. Y voy a poner un montón de estados sobre cómo voy, mejorando. Y te digo, vamos a hacerlo. En cuanto a cómo voy hasta ahora, pasaron 35 días desde que dije que voy a hacer este cambio. Y ya bajé 8 kilos 400. ¿Y saben qué? Me faltan como 20 kilos y medio para terminar lo que yo quiero. ¿Pero saben qué?
lo voy a hacer, lo voy a lograr. No hay excusas, y todas las excusas van en contra del espíritu de lo que estamos haciendo. Y también eso va para ese sistema que yo quiero hacer de automation. Mucha gente va a decir, ridículo, ya existen cosas hechas. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué carajo me importa si ya hay otras cosas o si cuesta un montón hacerlo? Voy a hacerlo, punto. El resto son estupideces. Y espero poder empezar a mantener esa actitud para todo en la vida. ¿Sí? Así que bueno, vamos a hacer un poco desde tono tan... y decirles que todo esto lo hago contento, lo hago muy feliz. Porque veo que tengo un objetivo, tengo una dónde ir. Y hacia eso voy a ir. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Nos veremos pronto. Maratón, allá vamos. Hasta luego.